¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos con otro video y ahora estamos pues con un video de Free Fire en donde vamos a tratar de conseguir lo que es este traje que está bastante bonito. Es un traje de mujer y pues se llama Ancestro del Té. Así que vamos a tratar a ver qué sale. Tal vez no sale en que sea un cubo mágico. Tenemos lo que son 36 ticket de diamante y tenemos 140 giros. También vamos a tratar de conseguir, a ver si nos sale algo en lo que es este el look royal de armas o el armas royal, donde tenemos 23 tickets con un, creo que tenemos creo que son 91 giros que tenemos. Y para la próxima vez pues vamos a los 83 tickets de incubadora que tenemos, tal vez consigo unos cuantos más. Pero antes vamos a comprar dos tickets, creo. No sé cuánto tendré. Vamos a ver, vamos a canjearlos acá. Tenemos 77. Ah, bueno, me valen 40. Sí, me faltarían 3. Así que vamos a girarle, pero primero vamos a... ahí me confundí. Vamos a ver qué nos sale entonces acá en el look royal armas. Vamos a girarle lo que son este... vamos a irnos de 10 en 10 de un solo. A ver qué sale. Muchos dicen que es mejor darle de uno por uno. Así que en el look royal de armas sí le voy a dar. Así que de uno en uno. Y vemos que acá pues tenemos lo que son este... dos ojos de gato y pues estas cosas que la verdad no terminan convenciendo muy bien. Vamos a canjear esto. Tenemos, aquí están los 3 fragmentos que necesitábamos. Aquí ya tenemos más fragmentos y tenemos un nuevo ticket y otro ticket más. Muy bien, y nos dieron otros 10 fragmentos. Vamos a girarle de nuevo. Creo que sí nos va a alcanzar. Le voy a dar otros 10. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a esperar el solo. Y pues tenemos otro fregato. Ahí está. Tenemos, señores, lo que es la M1014 invernal. Pues no está tan mal. Está bastante bien. Pero por desgracia ya la tenía. Qué desgracia. Bueno. Por un momento sí pensé que iba a ser esa cosa. Vamos a ver aquí. Troleada que me hicieron. Y bueno, tenemos otros 15 fragmentos. Yo creo que quizás me va a alcanzar para poder comprar lo que es otro 3 tickets. ¿Cómo se llama? De eso del diamante. 40 giros y ¿cuántos llevamos? 22. Bueno, vamos a irnos de uno en uno. Vamos a irnos ya en solo. Tenemos otro más. Vamos aquí. Otro más. No sale, vamos a ver. A ver, pues tengo dos tickets más. Uno más, sí, ahora sí, voy a tener uno más. Y este sería el último. Vamos a ver qué es lo que nos va a preparar la suerte. Ya van 118 giros con este. Y pues tenemos eso. Creería yo que puedo canjear otros por acá. No sé dónde que están exactamente. Sí, aquí está. Puedo canjear uno más. Tenemos, sí, más que tengo. Así que lo vamos a canjear, tal vez. No, uno nunca sabe. Vamos a irnos. Va a ser 119 giros ya. Y pues, bueno, no salió eso. Ahora sí. Tenemos entonces lo que son. Ahí vemos. La verdad que está bastante... Bueno, a mí siempre me gusta. Vamos a ver. Vamos a terminar esto. Muy bien. Quedan 30. Tenemos 36. Vamos a comprar otros, pero quizás los voy a comprar. Vamos a comprarlos al final. Vamos a irnos de uno en uno. Y ya pues los últimos, cuando ya me queden exactamente pues como 11, 12, le voy a dar ¿cómo se llama? Los 10 kilos, a ver qué sale. Vamos a irnos de uno en uno. Aquí sí, pues muchas veces he escuchado que es mejor girarlos de uno en uno. Ahí tenemos ya nuestro primer premio, ya lo vamos a tener más tarde. Pues tenemos, bueno, tenemos más fragmentos. Vamos a poderlos comprar al final. Ya van 142 giros, vamos a ver aquí qué sale. Bueno, de modo, vamos a ver. No, uno no sale, tenemos 32. Y lo peor que no me sale nada. Que podría decir algo nuevo.
carajo. Vamos a ver. Ya completamos otro dos de ahí. Y pues tenemos fragmentos de, bueno, de eso. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, sí, ya, pues sí. Hoy sí lo conseguimos. Conseguimos. Ahí tenemos nuestro paquete ancestral. Del té. Está bastante. Sí, está bastante bonito, la verdad. Vamos a darle OK. Y pues. Vamos a. Quiero ver. No, lo vamos a. Después lo voy a abrir. Bien, vamos a dejar aquí. No, ya no. Quiero salirme. Quiero ver. Lo voy a abrir. Vamos a ver. Ahí está. Ya lo abrimos. Está bien. Ya lo vamos a probar. Vamos aquí. Tenemos este premio. Y tenemos esto por acá. Podría. ¿Cómo decirlo? Podría. ¿Cómo se llama? Seguir girando y tal vez al que saliera lo que es el cubo mágico, pero mejor me los voy a guardar. Ya quiero ver en cuántos días quiero ver si sí, en 7 días pues cambian lo que es este de traje y ahí pues vamos a probar y ahí los vamos a tratar de abrirlo con lo que son los tickets de pues de incubadora. Vamos a probarlo, vamos a jugar este, ¿cómo se llama? Me confundí, vamos a ver, personaje, vamos a cambiarlo, vamos a utilizar a, bueno, siempre me ha gustado, ¿dónde está? Aquí está, vamos a usarla, siempre me ha gustado, y vamos a usar nuestro nuevo traje, ropa, aquí está, ¿por qué me metí a mascota? Ropa, ok, ahora sí, vamos a darle consumibles, no, código de botín, paquete, espérame. Aquí está. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí tiene que ser el primero, correcto. Vamos a dar, equipar todo. Y ahí tenemos ya nuestro traje que acabamos de ganar. Vamos a jugar. Bueno, vamos a ver, yo no soy experto en esto de, ¿cómo se llama? De Free Fire, pero vamos a jugar una partida. A ver qué sale, ¿no? Y vamos a darle iniciar. Ahí, pues, si quedo a la primera, pues a la primera. Vamos a tratar de ganar. Creo que aquí me voy a extender un poco, pero igual. Vamos a ver. Vamos a usarla, ¿no? A ver cómo se mira. Y quién sabe, tal vez me puedo matar a uno. O me matan de primero. Pero bien. Bien, aquí estamos. Vamos a ver aquí ya pues. Vamos a probar el nombre de esta calabaza. Bueno, pues bueno. A ver, aquí está el traje. Y pues vamos a ver dónde. ¿Qué mapa me irán a poner? Ahí está cargando, está cargando. Sí, vamos a tirarnos, ¿no? ¿Dónde vamos a caer? Quiero ver. ¿Dónde es el mapa? Vamos a caer por acá. Vamos a tirarnos ahí. Creo que quizás me tiré un poco antes, pero vamos, bueno, ahí vamos. A ver si logramos pues sobrevivir un poco. Ahí de momento, ahora no está. No me aparece nadie. ¿Cómo no? Yo pensé que no me aparece nadie, pero sí. Ok, aquí hay alguien. Bueno, me voy a esconder por esta casa. Yo creo que. ¿Dónde estará exactamente? Vamos a irnos aquí de este. Demonios. Necesito un arma primero. Bueno, me la voy a jugar, me voy para acá. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos aquí un botiquín. Tenemos esta arma, quiero ver. Bueno, tenemos una. 9-10-14, vamos a ver. Ok. Uno está bien. Vamos a ver, aquí tiene que haber alguien. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver. Bueno, será.
sé qué le pasó, pero bueno. Ah, logramos matar uno, sí, de reconozco que fue suerte. ¡Oh, demonios! Ok, ni modo. Y pues yo prometí, si hasta aquí nomás llegaba, ni modo. Ah, matar uno, sí, fue suerte. Y pues, quiero ver. Sí, me quitaron menos 13. Bueno, el punto es que lo logramos probar. Muy bien. No está mal. Está bastante bien. Me gusta el traje. Y pues, vamos a ver si la próxima vez. A ver si la próxima vez pues logramos, como les dije, conseguir más tickets. Tal vez consigo más tickets de incubadora. Y pues, a ver cuáles serán. No sé de momento cuáles serán los nuevos trajes que pondrán. Pero yo digo que tal vez con 83 logro conseguir pues por lo menos un traje que cueste 3 piedras evolutivas. Y pues, ¿cómo se llama? Uno de... con una tarjeta, ¿no? Así que bueno, esto sería todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues, o tienen algún comentario, pues pueden hacerlo ahí en la caja de comentarios del video. Será un gusto pues estar recibiendo sus opiniones. Y pues aquí está el traje, está bastante bonito. Y tenemos 30... quiero ver cuánto me quedaron, quiero ver. A ver, tenemos exactamente 30 tickets más para poderlo girar en la próxima vez. Sí, quizás va a estar un poco difícil porque se reinició lo que es de nuevo a cero, pero vamos a ver, tal vez sale algún ¿cómo se llama? Algún premio nuevo o que salga el dichoso cubo mágico. Gracias a todos, espero les haya gustado. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vamos a ver en la próxima vez para ver qué nos sale con los tickets de incubadora. Gracias y nos vemos. ¡Hasta la próxima!